Saludos, saludos, querida familia. La paz de Jesucristo sea con ustedes. No sabemos, hemos tenido un problema increíble en conectarnos en esta noche. Así que esperamos que puedan estar viéndonos. Hemos intentado todas las formas y maneras de poder conectarnos, pero no ha sido posible. Así que ahora parece que está lentamente pues, saliendo este momento. Saludos, ahora le estoy escuchando. Nada, simplemente queríamos, pues entonces, dado que hoy no pudimos compartir, ¿verdad? Del modo que siempre lo hacemos, de una forma un poquito más extensa, queríamos no pasar por alto la oportunidad de poder saludarles en esta noche y desearles pues, que el Señor les bendiga y que les sostenga. Lamentamos que no hemos tenido muy buena conexión. Créanme, hemos utilizado tres módems. Dos compañías diferentes de internet, pero tal parece que hoy no es la noche mejor para uno realizar este tipo de eventos. De todos modos, voy a compartir con ustedes una lectura bíblica que luego tendré con ustedes más adelante. Y podemos reflexionar sobre ella un poquito más adelante, dado que hoy pues no nos ayuda mucho el internet. Y voy a leer una palabra que se encuentra en Mateo 6, pero antes me gustaría tener un momento de oración por ti. Dios eterno y Padre de toda misericordia, gracias porque tú te manifiestas a nuestras vidas de maneras sutiles, como la brisa que acaricia nuestro rostro, como el rocío que cae sobre la hierba en las mañanas, anunciando un nuevo comienzo, anunciando una nueva oportunidad. Y en ocasiones, Padre amado, vivimos también experiencias que nos estremecen interiormente, donde podemos sentir, donde podemos palparte, donde podemos tener otra vez y volver a conquistar esa fe perdida que en algún momento, Señor, tuvimos. Gracias por mis hermanos y amigas que en esta noche se acercan, Señor, a esta experiencia. Bendíceles de manera muy especial y que tu gracia les rodee, les sostenga y les fortalezca. Todo te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Saludos por aquí a los hermanos que nos están acompañando, a Carmen Dávila, Bravo, Dios te bendiga, Carmen, Yeritza, Dios te bendiga, Sibel, Dios te bendiga, muchas bendiciones. Voy a compartir con ustedes una lectura bíblica antes de despedirme de ustedes hoy, porque lamentablemente no pude conectarme. Llevo más o menos quizás una hora, hora y media intentando conectarme. Pero como mencionaba anteriormente, parece que hoy no es el día, hoy no es el día para una buena conexión de internet. Pero sí es una buena noche para compartir un verso bíblico que espero tengamos la oportunidad el próximo martes de sentarnos a reflexionar sobre él. Y está o se encuentra en Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán, o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta.
¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Palabra de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, no tenemos tiempo para conversar extensamente las notas que quisiera compartir con ustedes, pero eso no significa que este texto nos recuerda una vez más a reflexionar en torno a nuestras vidas y a algo que hacemos con nuestra vida, que es nuestro estilo de vida. Una cosa es la vida biológica, orgánica, como un don, como un regalo, y la otra es el estilo de vida. Lo que nosotros escribimos sobre ese lienzo, o pintamos sobre ese lienzo, lo que nosotros esculpimos sobre esa piedra, sobre ese mármol de nuestras vidas. El texto de hoy nos invita a reflexionar sobre la importancia de observar cada pincelada, de escoger bien los colores de la paleta con la que a diario vamos a hacer el cuadro de este día, de escoger bien los instrumentos, el cincel, el tamaño del martillo, porque no siempre es necesario golpear muy duro la piedra y no siempre es muy necesario utilizar colores muy oscuros, colores muy brillantes o colores muy contrastantes. Sin duda que mientras más uno reflexiona en la vida, se da cuenta acerca de la velocidad con la que estamos viviendo hoy día, la rapidez. Ya un segundo no es un segundo. Ahora un segundo es casi una hora. Y ahora que trabajamos desde nuestras casas también, y ahora que todo lugar se ha convertido en una oficina, tendríamos que preguntarnos, ¿verdad?, si estamos aprendiendo a aplicar a vivir, a la vida, a nuestra conducta diaria, los principios y valores que este texto hoy nos quieren enseñar. Y sin duda que cuando miramos a nuestro alrededor, adicional a esas cosas que vemos en nosotros, vemos también unos males sociales, vemos unas circunstancias que están aconteciendo a nuestro alrededor, que se añaden como preocupaciones. Y hoy día, ¿verdad?, escuchamos a nuestros líderes tratando de decirnos cuáles son sus soluciones a estos problemas que nosotros hoy día confrontamos como sociedad y que sin duda también nos trastocan como individuos, porque lo que pasa allá afuera pasa también dentro de nuestras mentes, y desde que nos levantamos y encendemos la radio o nos conectamos a las redes sociales, empezamos a darle un download a todo ese material que servirá de zapata para el estado de ánimo de ese día.
Estamos a unas una hora y pico de terminar y concluir este día. Hoy mi afán fue que no tenía una buena señal de internet. Y es interesante que el día que iba a hablar sobre el afán y la ansiedad, mis niveles de ansiedad y de afán porque saliera, se elevaron. Es una ironía increíble, porque la vida misma nos enseña que aquello de lo que nosotros hablamos en tantas ocasiones debe ser una medicina para nuestros propios corazones también. Así que, mis hermanos, no quisiera prolongar más el tiempo. Lamentablemente, hoy se nos ha corrido el reloj debido a lo que ya les mencioné, del problema que tuvimos con la internet. Yo sé que algunos de ustedes son como yo, que son búhos nocturnos, pero aún así no quisiera ser yo quien los mantuviera a ustedes despiertos hasta el día de mañana, porque ya mañana tendrá su propio afán. Así que lo mejor será que pongamos en práctica la lección por hoy, y invitarles a tener una palabra de oración, a orar los unos por los otros, a orar por aquellos y aquellas que hoy están enfrentando pues la enfermedad, aquellos que están enfrentando los desafíos, que toda esta pandemia, plus todas las circunstancias que ya estaban entre nosotros, añadido, ¿verdad?, que estamos en un año eleccionario, donde hay, ¿verdad?, una efervescencia y donde hay una tensión ya adicional a lo que ya estábamos viviendo. Así que te voy a invitar a que ores conmigo, a que presentemos ante el Señor en nuestros corazones todo lo que está aconteciendo y que nos permita el próximo martes volvernos a reunir para tener ese tiempo de reflexionar en torno a esta escritura y esta bella palabra. Oremos. Señor y Dios eterno, tú que nos tomas de la mano cuando vamos contigo al tope de la montaña y sentimos el aire y la brisa fresca que acaricia nuestro rostro, pero también, Señor, cuando descendemos al llano y al valle, donde confrontamos la hostilidad, la agresión, donde confrontamos también aquellas cosas que sabemos son parte de la vida, aunque no quisiéramos vivirlas. Pero sea como sea, Señor, permite que podamos descansar en ti y descubrir en ti nuevas fuerzas para enfrentar aquello que desafía nuestra mente y nuestro corazón. Y que hoy, Dios eterno, podamos nosotros descansar, no solamente el físico, sino también desconectar nuestras mentes, poner nuestros pensamientos en ti, confiando, Señor, que tú plenamente en el día de mañana abrirás puertas, en el día de mañana también tú suplirás, así como hiciste con tu pueblo y el maná. Permite, Padre amado, que podamos vivir vidas agradecidas, vidas que te den gracias en las altas y en las bajas. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que en esta noche están conmigo aquí. Que tu gracia les sostenga, les fortalezca, les vivifique y sobre todo que inunde sus mentes, sus pensamientos de paz, de mucha paz, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, te pedimos estas cosas. Amén. Bien. Bueno, mis hermanos, nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con nuestro tiempo de reflexión bíblica. El domingo también a las 11 de la mañana es nuestro culto de adoración y el próximo martes y próximo jueves, si Dios lo permite y la compañía de internet no se entromete, a las 9 y 5 de la noche tendremos nuestro tiempo de oración. Gracias por acompañarme una vez más en este tiempo de oración. Que la paz de Jesucristo sea contigo. Les mando un abrazo. Les mando el gozo del Señor, que podamos vivirlo en este tiempo y siempre. Que tengan un sueño feliz, que puedan descansar y que puedan sentir paz. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chao. Les amo. Bye.